International. Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Amigos y amigas televidentes de Canal 61, en esa oportunidad hemos recorrido el litoral del país y nos encontramos en Playa Las Tunas, en el departamento de La Unión, para darles a conocer este bello reportaje con lo que cuenta ese lindo lugar. Esto es gracias a Claya SADCB, Servicios de Contabilidad y Auditorías. Cercano a Playas Negras está Playa Las Tunas, ubicado en La Unión, en el oriente de El Salvador, conocida por enormes olas que golpean gigantescas formaciones rocosas que rodean el paisaje. De la capital de San Salvador, Playa Las Tunas tiene una distancia de 180 kilómetros. Para llegar a ese destino turístico, toma la carretera litoral hasta llegar a El Delirio, gira a la derecha y continúa hasta encontrar un desvío que muestra el recorrido a las playas. En autobús, desde San Salvador toma la ruta 301 hasta San Miguel y una vez ahí, la ruta 385 hasta Playa El Tamarindo. Acá es donde se ha desarrollado el turismo, en pequeña escala, una playa rodeada de restaurantes. Un pequeño muelle, desde donde también se puede abordar una lancha y recorrer la zona. ¿Qué le ha parecido lo que es la playa Las Tunas? Está bien bonito aquí, me gusta. ¿Qué es lo que más le ha parecido a usted? Pues la playa, las olas están bien bonitas. Yo no vivo aquí, es mi primera vez y me gusta. Yo soy de Michigan, de allá en los Estados Unidos. ¿Por qué han decidido venir a Canadá? Para pasar con la familia, tiempo con la familia. ¿Han disfrutado mucho con ella? Sí, está bien bonito aquí. Me gusta. ¿Ya disfrutó de las olas? Todavía no, ahorita voy a ir, después que me coma esto. ¿Acaban de venir? Sí, hace una hora. ¿Entre familia y amigos? Sí, entre solo familia. ¿Cuál es la invitación que usted le hace directamente a aquellas personas que todavía no han venido a este lugar, pero que usted ya lo está comprobando que es un hermoso lugar? Que se vengan, que está bien bonito para pasar con familia, la playa está bien bonita, buena comida, bien, este lugar está bien bonito. Cada uno de ustedes puede venir a Playa Las Tunas y disfrutar de ricas hamacas, para que la pase muy bien en pareja o también en amigos. Algunos de los que habitan en la playa Las Tunas se dedican a la elaboración de las artesanías, utilizando caracoles de mar, producto buscado por los visitantes. Esa artesanía de mar, caracoles, le ofrecemos los mejores precios, están bien aseados, no están sucios. Como ustedes pueden ver, aquí pueden hallarlo en Playa Las Tunas. Hay llaveritos que son de mar y hay de varios colores, de varios nombres también. Le tenemos el canguro, le tenemos los servilleteros, las cestitas. ¿Qué espera para estas vacaciones de Semana Santa? Que lo vaya bien, primero Dios, para seguir haciendo
y que la gente venga a comprarlo siempre. Amigos y amigas, continuamos en el recorrido de Playa Las Tunas en el departamento de La Unión. En ese momento vamos a conversar con don Jaime, un minutero y reconocido de este sector. Cuéntenos, ¿cuántos años tiene usted de estar laborando? Bueno, mi vida es así, tengo 22 años de ser minutero en el cantón Playa Las Tunas. Y invitamos a los turistas que vengan a vacacionar a Playa Las Tunas, que es una playa muy reconocida a nivel nacional y una playa muy bonita para poder venir a disfrutar nuestras vacaciones. Háblenos un poco de las variedades de minutas que usted elabora. Mire, en minutas tenemos la minuta de dos coras que lleva piña, fresa, tamarindo, coco y leche condensada. En la minuta de dólar lleva coco, jocote, mango, plátano, tamarindo y piña y fresa. ¿Por qué decidió trabajar de esa forma? Mi manera de vivir aquí en Las Tunas, tenía otro trabajo y no le hallaba otro trabajo. Yo dediqué a trabajar en esta zona y me gustó mucho. 22 años y quieras o no, son frutos los que le ha dado este trabajo. Sí, porque tengo la mayoría de mis hijos también dependen de este negocio. ¿Usted ha sacado adelante a su familia a través de eso? Sí, la ha sacado adelante. Son minuteros y ya tienen sus hogares. Muy conocido usted en la zona. Sí, somos ya conocidos en la zona ya. Sí. Bueno, la invitación desde ya para aquellos vacacionistas de la Semana Santa. Sí, le damos una invitación a todos los turistas nacionales e internacionales que vengan a visitar nuestras playas de Las Tunas, a donde los esperamos con los brazos abiertos. En Las Tunas se encuentran los mejores hoteles de playa. La mayoría le tienen el servicio de restaurante y piscinas, tal y como Rancho y Restaurante Las Tunas, cuyo propietario, don Héctor Alfredo Melgar, y su amable personal le esperan. Download your app. I'm the party application rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cause I'm having a good time with you. I'm telling you, I had the time of my life, and I never felt this way before. Estamos ofreciendo lo que es el Estero El Encantado, ¿verdad? En Playa Las Tunas, restaurante Las Tunas, el Estero. Aquí estamos en este sector y lo que nosotros les ofrecemos aquí es la mariscada, la famosa mariscada de Playa Las Tunas, los camarones empanizados, entomatados, al ajillo, como a ustedes les guste, pues aquí se los preparamos. Pues no se puede quedar también el pescado frito, cóctel de conchas, ceviche de camarones y nuestra variedad es el cóctel mixto de calamar, pescado, camarón y caracol. Eso es lo que nosotros nos identifica y pueden venir a probarlo. Bueno, don Héctor, háblenos sobre el horario, a qué horas inicia usted las labores, a qué horas también cierran el tema. Bueno, nosotros estamos en esta temporada vacacional desde las 7 de la mañana, ¿verdad? Y en los propios días de vacación somos 24 horas. Aquí pueden venirse, quedarse con nosotros. Les invitamos a que vengan a disfrutar, dormir aquí en hamacas. Una experiencia única. Bueno, eso quiero que nos aclare también. En el caso de una persona viene a contemplar este bello paisaje y no quiere ir, si quiere llegar hasta el siguiente día, aparte de las hamacas y habitaciones. Sí, aquí en el Estero nosotros les ofrecemos habitaciones dobles, habitaciones sencillas, con aire acondicionado, con ventilador y en hamaca también, como quieran. La cosa es venir a disfrutar y quererse quedar aquí en Las Tunas. El riesgo va a ser que no te quieras ir. La invitación. Los tours sí, hay tours cortos, ¿verdad? En lancha que cuesta desde $2. Ya si quieren un deporte extremo incluido como es la banana, el tubing, eso ya cuesta $1. Adicional a la lancha sería $3 por persona. Y los tours ya con guiados ya son $10 por persona, $12 también. Ladies, download your app. I'm the party application rocking just like that. Gracias a Claya SADCB te hemos presentado este hermoso reportaje a través de Canal 61 de Usulután. Restaurante y Rancho Las Tunas te espera con un propietario amable y personal. ¿No es así, don Héctor? Claro que así es, estamos en nuestro paraíso y los invitamos a que vengan a visitarlos y no se van a arrepentir de nuestra calidad de servicio y del paraíso que tenemos acá en Playa Las Tunas. No te pierdas venir en esta vacación de Semana Santa a Playa Las Tunas. Este reportaje es gracias a Claya SADCB, Servicios de Contabilidad y Auditoría.
Con imágenes de Oswaldo Sánchez, informó para Canal 61 Eliseo Argueta.